Y resulta que Costa Rica registra cinco meses de inflaciones mensuales negativas y el indicador cuando se compara a nivel interanual muestra que prácticamente los precios no están subiendo de forma general. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos lo explique vamos a enlazar en nuestro, con nuestro compañero Alfonso Hernández. Adelante Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer saludarles a esta hora de Telediario en directo acá desde las afueras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Precisamente la institución el pasado viernes comunicó los resultados de la inflación para el mes de junio del 2023, registrando ya su quinto mes con indicadores negativos en el periodo mensual, pero además devolviendo ya el indicador de en su fase interanual también negativa. Es decir, esto lo que quiere decir es que... Los precios, en lugar de incrementar, han venido reduciéndose a lo largo del último año. La gran pregunta es si esto será efectivamente cierto. Eso fuimos a tratar de averiguar por primera instancia y segunda instancia es que tanto nos beneficia o nos perjudica esta inflación interanual negativa si se prolonga unos cuantos meses más. El detalle a continuación. El presidente Rodrigo Chávez celebró que la inflación en Costa Rica es negativa y somos líderes mundiales en el departamento de acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en seis registros del 2023, cinco reportes mensuales fueron negativos y en la interanual prácticamente indica que en Costa Rica los precios en el último año no crecieron. Ante esto, ¿será cierto que los costarricenses sienten que el dinero les alcanza más con respecto a un año atrás? Se, se, se ha notado el, 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 un poco el, el, el bajonazo en las, en, en los, en las canastas básicas, de pues, los productos. Pero este día momento, el mes siguiente o así otra vez, son, hay, hay bastante aumento. Pues de la manera personal sí, sí ha, ha mejorado un poco porque ella, y como dicen, uno busca tiendas, lugares de comercio donde son un poco bajos de, de precio, y ahí, como dicen, ahí se la juega uno. Vean, yo soy ama de casa y. y... Y yo soy la que voy a comprar todos los sábados, ¿verdad? Y cada día veo uno que más bien las cosas, la plata no alcanza, que cada día los artículos eh, tienen diferentes precios en todos los comercios. La razón por la que muchos tienen reservas sobre esta reducción de precios es porque al descomponer los datos de inflación, se nota que la reducción mayoritaria es sobre componentes de energía y no sobre los alimentos. Veamos casos concretos. La papa o la yuca incrementaron 53% desde diciembre de 2021 a la fecha. Eso representa un incremento de 715 y 262 colones respectivamente. Los huevos subieron 21%, un incremento en un cartón de 30 de 683 colones. Los lácteos en un litro de leche, 143 colones. Y finalmente un paquete de frijoles o lentejas. 421 colones y 253 colones respectivamente. Algunos especialistas apuntan que dos o tres meses más de inflación negativa no es malo. Sin embargo, no hay, que, no hay que dejar de lado que desde otros eh, ámbitos de la política pública también se tiene que ver si hay algunos grupos de alimentos, algunos grupos de bienes y servicios en general que podrían estar incidiendo efectivamente en esos hogares más vulnerables, ¿verdad? Y ahí particularmente pensamos en dos grupos. Y servicios. uno es los alimentos, por supuesto, principalmente esos que son básicos para el... pero en todo esto hay un riesgo. Eh, eh, las tasas de interés se mantuvieron tan altas durante tanto tiempo que el efecto recesivo este, y deflacionario eh, es más que proporcional. y entonces podríamos estar viendo este mayor nivel de desempleo, menor nivel de actividad económica en el régimen específico, o lo que ya muestran las cifras, eh, prácticamente 120 mil puestos de trabajo perdidos del día de octubre a hoy, o 200 mil personas eh, que se fueron del mercado laboral. Costa Rica tiene, mientras tanto, niveles de desempleo superiores al 10%, por lo que de otro modo, de nada va a servir reducir los gastos si los ingresos bajan o no existen. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Uno de los aspectos en los cuales eventualmente los expertos dicen nos hemos concentrado es en pensar en la parte de los gastos, en la ecuación de los gastos, pero no nos hemos centrado como país en ver la parte de la ecuación del ingreso. Y es ahí donde eventualmente cuesta más que la gente pueda percibir que la situación económica de las familias mejora, por cuanto la situación del desempleo en nuestro país continúa en un punto alto y no se ven quizá todavía los esfuerzos país para reducir los niveles de desempleo, sino más bien lo que percibe la población en una buena cantidad de casos es un desaliento para buscar una oportunidad laboral. Mientras estas dos situaciones no hagan un match o no hagan un pareo perfecto entre lo que son los ingresos y los gastos, probablemente... Las reducciones en la inflación se verán muy bien en la fotografía para efectos de lo que al gobierno le interesa proyectar, pero a nivel de la realidad de cada uno de los hogares, esto no empate necesariamente con una conjunción de hechos que usted diga, efectivamente, el costo de la canasta básica a mí se me redujo en el tiempo reciente. Esta es la información que les tengo a esta hora. Ustedes continúan con más de telediario en directo desde el estudio principal. Que tengan muy buenas tardes.